Ayer le decía a los magistrados de su país, decía, señores, ustedes son los que pueden procurar la paz de una nación. En la medida en que si haya legalidad, un estado de derecho, en la cual realmente los seres humanos se sientan cada peruano protegido de las leyes, no en desventaja con las leyes, donde realmente, y esto debería ser un llamado, tenemos que erradicar para siempre la corrupción. No podemos vivir con la corrupción. Decía, ustedes se parecen a la justicia de mi país. En mi país la figura de la justicia está media tuerta, ¿sí? Tiene levantado de este lado un ojito diciendo, ¿traes plata o no? ¿Sí? Para ver cuál va a ser el dictamen final. El Ágora de Atenas, hagan de cuenta, como si pudiera ser este espacio, en la cual hay un podio, en la cual hay un hombre que es un orador, y estaba el pueblo ateniense, estoy hablando hace 2500 años. Por ahí desfilaron Anaxágoras, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, y pronunciaban sus discursos. Había un filósofo en especial que se le daba una calificación de un excelente filósofo, un hombre verdaderamente sabio. Como en la vida siempre hay sapos asquerosos y envidiosos, mandó a un lacayo para ponerle una trampa y le dijo, mira, vas a tomar un canario entre tus manos y le vas a decir, oh gran maestro de la vida y de la sabiduría, ¿qué tengo en las manos, vida o muerte? Si te dice vida, le aprietas el pescuezo al canario, le dice, está muerto, cojudo, está muerto. Si te dice que es muerte, no le haces nada al canario, nada más abre las manos y va a volar el canario. De todas maneras, lo que diga se va a equivocar. Bueno, pues llegó el momento, se presentó el filósofo, estaba en plenitud su discurso, y se levantó un hombre y le dijo, gran maestro, ¿qué tengo en la vida? ¿Qué tengo en las manos? ¿Vida o muerte? Él se le quedó viendo a los ojos, leyó en su mirada y le dijo, tú tienes en tus manos el poder de la vida y de la muerte. Hombres, mujeres, peruanos, peruanas, ustedes tienen en sus manos el poder de la vida y de la muerte. Para que esto sea una gran nación necesita una pareja, un binomio extraordinario que forje una nueva generación, que los convenza que la honestidad es legítima, que la ética es el valor, que la entrega, la dedicación y el compromiso es lo que debe tener todo peruano y toda peruana de esta nación. Ya no son tiempos de ser espectador, hay que ser protagonista. Tenemos ese binomio maravilloso de forjar la trascendencia de lo que es la pareja, la familia, las posibilidades de crear el Perú de triunfadores. Desplieguen sus alas del cóndor, desplieguen la fortaleza peruana, demuestren al mundo que Dios te necesita y te necesita porque tú trasciendes, tienes el poder de la vida y de la muerte. Muchas gracias.